Hello, hello. Good evening. Welcome. Hi, Carmen Guadalupe. Hello, Janice. My name is Javier Gomez. Nice to meet you. Hey, hello, can you hear me? ¿Me Good escucha? night. Yes, Good okay. night. Yes. Very good. It's a pleasure. It's a pleasure. Hello, Nilton. Welcome. Welcome to the class. Hi, everybody. I repeat, my name is Javier Gomez. Welcome to Basic One. Yes. Okay, it's a pleasure to have you in my class. Good. So to begin, I will make an introduction. Vamos a hacer una introducción. In this case, it will be in Spanish, right? In Spanish, because. Okay, let me share with you. Vamos a compartir. Second. Okay. This is the presentation, right? English for Word program, right? Basic one. Welcome, everybody. Bienvenidos a todos. Well, I don't know if you can see. Creo que está muy a la izquierda. Okay. But anyway, this is basic one. This is August 22nd to September 19th. This is Monday, September 19th. We're going to finish, right? So we're going to have 4 weeks, 4 semanas, 4 weeks, right? And the September, no clases, right? September 15th. El 15 de septiembre no va a haber clases. Patriots, you're patriot, right? And then we're going to continue on Friday and finish September 19th. Okay, good. So let's start with the information. This is me when I was young, cuando estaba más joven, you know. Here, right? And then I will say in Spanish, sorry. Profesorado en idioma inglés, right? In US. I'm a lawyer too. También somos un abogado de la nacional, US. And also I made a didáctica para la planificación del idioma inglés en INSAFOR, right? Certify, you know, certificación. Other, it's preparing students for international communication, preparar a estudiantes para la comunicación internacional por Cambridge University, right? Y cómo desarrollar materiales de enseñanza, IRCA, CEPADE, right? My experience, I work for Regal. Regal Internacional, que es inglés corporativo, MINED, Ministerio de Educación, ITCA, Instituto Tecnológico Centroamericano Santa Tecla, GMC y Capucó. So those are the places, right? Esos son los lugares en que estamos laborando o hemos laborado, ¿sí? Okay, and I say my name is José Javier Gómez, right? You can touch with me in the WhatsApp group. Pueden contactarme en el grupo de WhatsApp. Ahí estoy a sus órdenes también, ¿sí? Ok. Then, tareas y evaluaciones. Ustedes en este curso básico tienen que obtener el 80% de promedio. Es decir, la nota mínima es 8, ¿sí? En tareas y evaluaciones. Cada unidad trae 5 evaluaciones. Que ustedes pueden ir elaborando a medida que vamos avanzando en las clases, ¿sí? La plataforma es muy amigable y espero que a todos hayan accesado y puedan haber visto cómo es la plataforma, pero si no, pues yo les voy a indicar cómo hacer. Ahí en el correo que les enviaron está el link para ingresar a la plataforma y que empiecen a trabajar desde ya. ¿Ok?
Las tareas se encuentran en la plataforma después de cada clase, ¿verdad? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completamente antes de cada viernes. Es decir, que cada semana, ¿verdad? Para el viernes ya ustedes deben completar las 5 tareas por unidad, ¿sí? Ok. Eso porque hay un registro de INSAFOR quienes reciben ese informe semanalmente. La fecha límite del examen, vamos a hacer un examen a mitad de curso, es decir, dentro de 2 semanas, que le vamos a llamar midterm test, right? Examen de medio término, de medio temporada. Y este va a ser el viernes 2 de septiembre, right? September the 2nd, Friday, September the 2nd. Luego tenemos el examen final, que es para el lunes 19 de septiembre, ¿sí? El manual puede ser descargado en la plataforma. Puede ingresar a la plataforma y arribita, ahí dice manual. Pero igual, este día yo se los mandé al grupo de WhatsApp. Ahí está en PDF, ¿verdad? Así que tienen 2 opciones. Pueden bajarlo ahí de la plataforma y también en el grupo de WhatsApp está el manual, ¿sí? No se utiliza material a terceros en ninguna sesión. No necesitan otra cosa más que papel y lápiz y su entusiasmo, ¿sí? Ok. Requerimientos. Bueno, poner su nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿verdad? No me va a poner apodos. Si se llama Juan, no me va a poner Johnny. O si se llama Antonio, no me va a poner Toñito. Sino que es su nombre completo, ¿verdad? Si usted tiene la calidad de oyente, pues debe poner al final de su nombre oyente, ¿sí? Y un requisito básico de INSAFOR y de inglés corporativo es que tengan su cámara encendida todo el tiempo en la clase. Todo el tiempo, ¿verdad? Si hay algún inconveniente con su cámara, pues hay que tratar de solventarlo porque esa es parte de su evaluación. Tienen que tener su cámara encendida. Tratar de minimizar el sonido ambiente, ¿verdad? Siempre hay al fondo, ¿verdad? La papa, la papa, la papa. O si no, el perrito, el vecino, ¿verdad? No sé, algún familiar que sale gritando por ahí si se les olvida que estamos en clase, pero tratar de tener la tele, si hay una tele al fondo, que esté bajo volumen, ¿verdad? En fin, que el sonido ambiente sea lo más bajo posible, ¿verdad? Y la participación activa, ¿sí? Aquí tengo el listado de sus nombres y vamos a hacerlos participar a todos. A mí me gusta mi clase participativa, ¿verdad? Estamos en clase virtual, pero aún así, pues, vamos a hacer que todos participen y mejoren su pronunciación y su gramática, ¿verdad? Ok. Luego, hay que asistir al 100% de las clases. Esto es importante porque lo exige INSAFOR, ¿verdad? Alguna emergencia, uno nunca sabe, ¿verdad? Hay un derrumbe en los chorros o qué sé yo, no sé. Cualquier emergencia, pues, ustedes comuníquense por medio de WhatsApp a inglés corporativo. Yo no puedo dar permisos, aunque quisiera, pero no puedo. Así que cuando hay alguna emergencia, pues, lo siento. Yo no estoy facultado para dar los permisos. Así que solo van a tener que entenderse con INSAFOR y con inglés corporativo, ¿ok? Luego dice, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Es decir, tenemos que participar en clases. No solo estar, ¿verdad?, en la clase, sino que hay que estar participando. Vamos a tomar la asistencia en 3 ocasiones cada clase. Al comenzar, bueno, dejo yo un promedio de unos 5 minutos, por lo menos, ¿verdad? Y luego a las 9 y por último a las 9:55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir present. O si quieres decirlo en español, pues también presente. Y que su cámara esté encendida, ¿verdad? Ya ven que esto es bien básico. Son los requerimientos de INSAFOR, ¿sí? Ok. Al final de la clase, todos los días voy a tener una sesión de 1 a 1, una sesión personal. Cada uno de ustedes va a tener un promedio de 10 minutos al final de la clase para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran de la clase o cualquier otro tema que ustedes quisieran
que tratáramos en esos 10 minutos, ¿sí? Vocabulario, gramática, cualquier cosa que ustedes les gustaría recibir en esos 10 minutos, ¿sí? Este día tengo en agenda a Alejandra Michel, Hueso Nájera, ¿verdad? Ya vamos a preguntarle a Alejandra. Y si no, pues el siguiente en el listado, ¿verdad? Beatriz Adrián, y así, vamos a ir uno por uno, ¿sí? Luego dice, permisos no disponibles. Ni modo, ¿verdad? Ese es un curso impartido por INSAFOR, así es que tenemos que estar presentes. Obviamente, si nos tenemos que ir al hospital o alguna otra emergencia, pues, claro que sí, ¿verdad? Pero permisos de faltar, pues, no hay, definitivamente, ¿sí? Siempre hay que tener la cámara en silencio. Perdón, el micrófono. Sorry, perdón. El micrófono en silencio, la cámara encendida. Y pueden participar en el chat, ¿verdad? Cualquier pregunta ahí durante la clase, me la mandan. También cualquier duda antes o después de la clase en el grupo de WhatsApp. Estamos a la orden. Sir, yes, sir. A la orden ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Vamos a hacer breakout rooms, quiere decir grupos de trabajo, ¿verdad? Y respeto ante todo, ¿sí? No malas palabras, nadie fumando, nadie tomando otra cosa que no sea agüita o cafecito, bueno, es aceptable también, ¿verdad? Ok, antes de comenzar y después de haber explicado, pues esto queda grabado, por cierto, ¿verdad? Todas las clases van a quedar grabadas. Si ustedes tienen alguna duda, pues pueden regresar el video. Yo subo el video esta noche y el día de mañana lo suben a la plataforma los compañeros de inglés corporativo. Así que esta misma clase la pueden ver mañana, ¿sí? Más o menos como a las 9, 10 de la mañana ya está subida, ¿sí? Pero si ahorita hay alguna duda, podemos hablar español ahorita porque después es puro inglés, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Questions? ¿Preguntas? Por el momento estamos bien. Estamos bien. Una, muchas gracias. Sí. Excelentoso. Bueno, entonces ahora todo sí. Bien. Todo bien. Muy bien, me agrada mucho. Pero repito, si después les surge alguna duda, pues no duden en preguntarme, ¿verdad? Que a mí me fascina que me pregunten. No va a decir, hey, el teacher quizás se enoja cuando le preguntan. No. Todo lo contrario. Me enoja si no me preguntan. Sí. Así es que pregunten todo lo que quieran. Vamos a cerrar esta presentación y nos vamos ahora a compartir lo que es la plataforma. Ah, perdón, voy a tomar asistencia antes de. ¿Sí? Recuerden, siempre van a decir presente o present in English, right? Y tienen que tener la cámara encendida, ¿sí? Alejandra Michel, Hueso. Present. Ok. Alejandra, ¿está bien si se queda conmigo los 10 minutos después de la clase? Sí, está bien. Está bien, muy bien. Beatriz Adriana. Beatriz Adriana. Vale, les voy a ir diciendo sus nombres. Por ejemplo, en el caso de Alejandra Michel, ¿verdad? Bueno, yo voy a escoger el nombre Alejandra. Pero si a usted le gusta que le llame más Michelle, pues me dice, ¿verdad, Alejandra? A usted le conecto. Ok, Beatriz, Adriana. Alejandra está bien. Va. Sí. Bien. Beatriz, Adriana. No. Brandon Arquímedes. Presente. ¿Brandon está bien? Sí. Ok. Carlos Salvador. Presente. Muy bien. ¿Carlos está bien o Salvador? ¿O Charlie? Chamba no puede, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ah, pues Chamba, es la costumbre. Solo una pregunta, ¿puede ver mi cámara? Chamba. Es que yo no me pongo imagen de mí mismo, no sé si usted sí me puede ver. Permítame, que como estoy en otra pantalla, voy a cerrarlo. Regáleme un segundito. A mí me cuesta un poquito. Vaya, en teoría, Chamba, cada vez que usted habla, usted se posiciona del... De la pantalla. Ahorita, por ejemplo. De la laptop, no sé si me ve. No, solo veo un fondo negro. Es que como la laptop es del trabajo, voy a preguntar mañana si tiene algún bloqueo en la cámara o qué, porque ellos me la han prestado. Está bien, pero de momento, pues, así se queda en la clase. Ok, y si no, pues,
tal vez te conseguir otra que tenga una buena cámara, ¿verdad? Sí, correcto. En mi caso, yo le soy sincero, perdón que diga algo personal, ¿verdad? Pero mi cámara la compré en Las Pulgas, ¿verdad? Fue algo baratita, ¿verdad? Pero funciona bien, ¿sí? Así es que esa sería otra opción, ¿verdad? Una cámara con USB. Si alguien tiene problemas de cámara, ¿verdad? Así gracias. Que por el momento no se preocupe, chamba. Ahí estamos, ya le tomamos la asistencia. Carmen Guadalupe. Ok, Carmen, ¿está bien? Sí, está bien. Ok, muy bien. Edwin Roberto. Present. Edwin, ¿está bien? Excellent. Excelentoso. Very good. Thank you, Edwin. Iris Lisette. Presente. Iris, ¿está bien? Yes. Okidoki. Janice Carolina. Presente. Ok, very good, Janice. ¿Janice está bien? Yes. Excelentoso, Janice. José Dimas. Barrera Hernández. Present. Ok. José Dimas, ¿cómo quiere que le llamemos? Dimas, está bien. Dimas, está bien. Ok, sí. Okay. Thank you, Dimas. Ok, José Mario Vaquerano. José present. Mario. Present. Ah, ok. ¿Está bien, Mario? José Mario. Mario, José Mario, los dos nombres. Los dos nombres, Mario. Sí, por favor. Okidoki, está bien. José Mario, excelente. Sí, porque por aquí tengo otro Mario, ¿verdad? De otro José, así que así no nos confundimos. Muy bien. Juan Ezequiel. Juan Ezequiel. Ok. Regáleme un segundito acá, José Ezequiel. Ok. Mario Alejandro. Mario Alejandro. Marlin Oneida. Marlin. Presente. Ah, ok. Marlin, ¿está bien? Sí. Sí, okidoki. Nilton Alexander. Present. Ok. Nilton, ¿está bien? Sí, sí. Sí, sí. Ok, Nilton. Rodrigo Alejandro. Present. Ok. ¿Rodrigo está bien? Sí, está bien. Ok. ¿Romeo Ernesto? Presente. Ok. ¿Romeo está bien, Romeo? Sí, está bien. Sí, Romeo. Suena romántico, ¿vale? Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo. Okay. El otro lado. Gracias, Romeo. Ok. ¿Sara Esther? Present. Ok. ¿Sara está bien? Sí. Ok. Silvia Esmeralda. Present. Rodríguez. Ok. ¿Esmeralda está bien? Sí, okay. Esmeralda. Okay. Muy bien. Silvia Marcela. Presente. Ok. ¿Marcela o Silvia? No, Marcela, por favor. Marcela, excelente. Sí, por ahí vi un mensaje suyo en el WhatsApp, ¿verdad? Y decía Marcela. Muy bien. Sí. Ok. Beatriz Adriana, ¿todavía no se ha conectado? Juan Ezequiel, Mario Alejandro. Muy bien. Mario Alejandro. Sí. Correcto. Ok. Sí. ¿Cómo quiere que le digamos? ¿Mario o Alejandro? Mario, no hay problema. Mario está bien. Ah, muy bien. Excelente. Muy bien. Solo nos faltaría Juan Ezequiel y Beatriz Adriana. ¿Alguien más que no haya presente, mencionado? Presente, profe. Bien. Juan Ezequiel. Ah, Juan Ezequiel. Muy bien. ¿Juan está bien? ¿O está Ezequiel? Bien, ¿perdón? Juan, ¿está bien? Juan, muy bien. Vaya, entonces solo Beatriz Adriana me falta. ¿Hay alguien que no haya mencionado? ¿Somebody? No, ok. ¿Dónde estamos los que estamos? So let's start with the class. Ladies and gentlemen, welcome to the class. Okay, let me check this. Presentation. Okay.
Later after the presentation, I will show you how to work in the platform. Luego les voy a enseñar cómo trabajar en la plataforma, okay? So, let's start with this, right? Inglés corporativo en Safor, inglés para el trabajo y el teacher Javier Gómez. Les dan la bienvenida. Welcome to the class. This is the National Program of English for Work. And this is basic module number one. Ladies and gentlemen, module number one. Today is August the 22nd. And the topic for today is affirmative and negative statements. Affirmative and negative with the verb to be. I am the teacher, you are the student. I am not a doctor, you are not an engineer, etc., etc., right? And to introduce the class, we're going to say hello, good evening, or hi, or what's up, what's going on, etc., etc. Then you say your name, then you say where do you live, where do you work, and something you like. For example, let's say the teacher, right? Me. Hello, good evening. My name is Javier Gómez. I live in Mexicanos, the Yucca City. I work in Regal, inglés corporativo, right? And I like pizza. I like Barcelona. I like Alianza, Albos, okay? I like to play football, right? Okay, this is me, the teacher, right? Now, ladies and gentlemen, Alejandra, please. Hello, good evening. My good evening. Name is, good evening. Oh, good night. No, no, good evening, because good night is goodbye. In English, good night is goodbye. Good evening, good evening. Okay. Only hello, Alejandra. Oh, hello. Okay. My name is Alejandra. I live in Santo Tomás. Santo Tomás. Yes. I work in Colonia San Benito, Casa Cinco. And I like the dog, the dogs. Okay. Yes. The dogs. And I like the chicken. You like the chicken, but the chicken yeah. To eat, right, Alejandra? Yes. Okay. The dogs, yes, yes. No, for to eat. Yes. Only the chicken, right? Okay, yes. Good. Yes. Thank you. And so, do you have a dog, Alejandra? Do you have a dog? Yes, yes. I have two dogs. Two dogs. Boys, yes. Or girls? Boys or girls? Old. Boys, two boys. Uh-huh. Yes. And the names of your dogs? And the first name is Ricky. Ricky. And the second name is Pipi. Pipi. Oh, nice. Okay, I have a dog too, Alejandra. The name is Polar. So some in my classes, you're going to see sometimes Polar. Algunas veces se los voy a enseñar ahí a Polar. My wow. Okay. Thank you, Alejandra. Thank you very much. Okay. You're welcome. Okay. Brandon. Welcome, Brandon. Hello. Hello. My name is Brandon Cortez. So you're very Cortez, right? Brandon, sí. Being amable. Yes. Okay. I'm living in Cuyultitán. Cuyultitán. Cuyultitán, this is in La Libertad. No, this is La Paz. La Paz. Oh. Okay. I work in Colonia La Fuente, Block H número 4. Ah, okay. I live in. Ay, si no me entiendo. ¿Qué significa I live? I live in Mexicanos. Me, the teacher, I live in Mexicanos. No, I like, perdón. I like. I like pupusas, I like rock. I like English. Las cosas que me gustan. I like is the football, soccer. Y I like the chicken. The chicken. Le gusta el pollo muerto, ¿verdad, Brandon? Sí. Delicious. Yes. Good. Thank you, Brandon. Welcome. Yes.
Okay, Carmen, please. Welcome, Carmen. Good evening. My name is Carmen. I live in Soya Pando. I work in Boulevard del Ejército. I like pizza, chicken. Only that. And Carmen, and pizza? Do you like pizza? Yes. Okay, very good. Very good. Thank you very much, Carmen. Welcome. Welcome to the class. Okay, Edwin, please. Edwin? Can you hear me, Edwin? Edwin Roberto? Oh, sorry. Ah, okay, good. Welcome, Edwin. Hi, teacher. Make your presentation, please. Háganos su presentación. Vamos, Edwin. My name is Edwin. I like the football. I work painter. I like Edwin, you can say food, music, movies. Ahí puede decir lo que le gusta, películas, música, music. Qué tipo de comida, etcétera, etcétera, right? I like music. Music. What kind of music, Edwin? Rock, Spanish, English? English. No, English. Romantic. Okay, very good. No me diga reggaetón porque me va a matar, Edwin. Good, thank you. And where do you live? Where do you live, Edwin? I live in Mexicanos, me. And you? Where do you live? San Salvador. San Salvador. Cerca, cerca. Okay. San Salvador, okay. Cibar. Cibar, right? Thank you very much, Edwin. Iris. Hello, Iris. Hi. My name is Iris. I live in Nejapa. Lo que no entiendo, I work in, que en español. Yo trabajo, en, ¿dónde trabajas? Where do you work? Where do you No sé cómo se dice alcaldía. Well, you can say the major city, pero puede decirlo en español, porque lugares de trabajo, direcciones, tienen que ser en español, ¿verdad? Como Colonia El Roble, por ejemplo, no podemos traducirlo, por decirle algo. Entonces, Iris, alcaldía se dice major city. Y alcalde mayor. Se dice, major, con J, ¿verdad? Major, major city. Ah, ok, sí, ya he tenido alumnos de la alcaldía de Nejapa, por cierto, en intermedio 3. Ok, I like, ese es como el, algo como que a uno le gusta. El Alianza me dijo que le gustaba, ¿no? No. A mí me gusta el fútbol. Okay, you like football, but do you practice, Iris, or do you watch? ¿Solo le gusta ver o le gusta practicarlo, Alejandra? Iris, practice. Congratulations, yes. Nice. Yes. Very good. Thank you. So welcome, Iris. Okay, now, Janice. Hello, Janice. Hello, good evening. My name is Janice Vasquez. I live in Ciudad Delgado. I work in office, Nejapa. I like the music. What music do you like, Janice? Ricardo Spanish. Arjona, Leo Dan. I don't know, or in English, Guns and Roses. What music do you like, Janice? ¿Qué tipo de música? Spanish. Spanish. In Spanish, yes. But in this class, you have to practice music in English. Eh?
please. Yes. Ok, perdón por el comercial. Se me había olvidado decirles que todos los días les voy a mandar un video. El video no está conectado, Yanis, a la clase. Pero los días jueves les voy a mandar un video de música, ¿sí? Les voy a mandar la letra de una canción para que la practiquen, ¿sí? Ok. Los días lunes les voy a mandar de vocabulario. Hoy les mandé un video de vocabulario, ¿sí? Mañana de gramática, los miércoles de escuchar, un ejercicio de escuchar. Los jueves música y los viernes les voy a mandar un video de conversación, ¿sí? Pero eso excelente. Es extra, no es parte de la clase, es extra para que ustedes practiquen, ¿verdad? Okay. Okay. Thank you very much, Janice. Okay, now let me see. Dimas. Hello, Dimas. Hola, buenas noches. Perdón por el audio. No problem, no problems. Está lloviendo fuerte, entonces, por eso. Don't worry. Cuando llueve aquí en mi casa también, yo le voy a pedir disculpas, porque casi no se oye a veces. O los perritos a veces se ponen a ladrar y a veces no se escucha. No me preocupe, Dimas, adelante. Ok, gracias. Hello, good evening. My name is Dimas Barrera. I live in Sensintepeque Cabañas. I work in Caja de Crédito Sensintepeque, del Sistema de Crédito. I like to play my guitar in the music rock. So, Dimas, you're a music man? Yes. Yes. And do you play music in English? Un poco de todo. Okay. Everything, right? Bueno, vamos a... Tal vez nos puede tocar una canción aquí de Guns N' Roses, ¿verdad? Para la clase. Claro, con gusto. Le vamos a dejar de tarea que se prenda una ahí, pero un poco de rock, o si no, algo de Queen. Algo de Queen, ¿te parece? Buenísimo. Ok. Claro. Ezequiel, ya recibí su mensaje, no hay problema. Luego se incorpora Ezequiel. Juan, sí. Hello, teacher, ¿puedo hacer la presentación? Oh, ok, adelante. Thank you, Dima. Okay, thank you. Ahora va Juan. Good night. Good night. My name is Juan Rivera. I live in Cuscatancingo. I work in Misión Bautista Internacional del Salvador. I like music, bachata, football, basketball. Okay. I raised in Cuscatancingo. Yo me crié en Cuscatancingo, Juan. Yes. Bien. Es bien calmado ahí, ¿verdad? Un montón de lomas y todo, pero es bien calmado, así que. Full tráfico. Ah, okay. Very good. Very good. Thank you, Juan, and welcome. Welcome. Okay. Yes. Okay, now José Mario. Good evening. My name is José Mario. I live in Cuscatancingo. Ah, Cusca too. Huh? Nice. Yes, beautiful place. Okay. I work in Bandesal. I like the music, rock, and play chess. Oh, excuse me. Do you have a level, Jose Mario? Basic. Basic. Oh, yes. Okay, good. Me too. I am basic, but I love chess. I love chess, right? It's a shame, but we cannot practice in the club. La lástima que no podemos practicar en esta clase, pero quién sabe, el destino, algún día nos encontramos ahí en el Parque Bolívar. Y nos echamos un partidazo algún día, ¿va? Okay. Thank you, José Mario, and welcome to the class. You're welcome. Okay. Now, Mario, please. Mario? Hello. 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 Good evening. My name is Mario Ruiz. I live in Santa Tecla. I work in Cersa Prosa. I like play football. I like music, reggae. Only. I wanna love you every day and every night. Okay, very good. The reggae, nice music. And I imagine you support Santa Tecla, right? Le va al Santa Tecla, me imagino, ¿verdad, Mario? No, algo. Oh, excuse me. Voy a anotarlo para un punto extra en la clase. Okay. Very good. Albo. Thank you, Mario. Okay. And
Let me see. Marlin, please. Hello, Marlin. Welcome. Good night. My name is Marlin Garcia. I live in Nejapa. Nejapa too. Okay. I work in, soy contador. Uh-huh. You're an accountant. Accountant. Okay. I like. Me gusta ver películas. Okay. You like to watch movies. Excellent. And what kind of movies? ¿Qué tipo de películas? Me gustan más las de acción, de terror, las evito. Okay. But when they say about, cuando dicen las malas palabras. No. Yes, Marlin, because you know, in the action movies they say bad word, right? El único malo, but they are good, right? Sí. For example, do you like Fast and Furious, for example? Fast and Furious? Yes? En español, porque. Rápido y furioso. Rápido y furioso. Fast and Furious. Pero quizás la uno, porque las demás las sentí como falsas. No me gustaron. No lo sé, Rick. Me parece falso. Okay. Okay, excellent, Marlene. Thank you very much. And you live in Nejapa too, right? And you work for Nejapa Major City. ¿Trabajas también para la alcaldía? No. Uno. En una venta de repuestos de auto y moto. Spare parts. Repuesto, right? Sí. Okay, nice. Pues ya me voy a dar la dirección ahí para ir a comprar repuestos de mi carro. Vaya. Okay, thank you. Thank you very much. Nilton. Welcome, Nilton. Hello. Hello, hello. Good evening. My name is Nilton Alexander Vázquez. I live in Ciudad Delgado. I work in Nejapa. I like play video game. I like eat pupusas. Salvador. Finally, Salvador. I sleep. Okay. Well, these days no, ¿verdad? Este mes no se me va a dormir, ¿verdad, Milton? Porque va hasta la piel. No. De mi modo. Hay que hacer este sacrificio para aprender inglés, Milton, ¿okay? So you are Jenny's coworker. Quiere decir que usted es compañero de trabajo de Jenny's. No. Yes. Ah, okay. Good. Thank you. Thank you. Very good. Thank you very much. Okay, Rodrigo, please. Hello, Rodrigo. Hello. Good evening. Good evening. My name is Rodrigo Miranda. I live in Ilopango at San Salvador. Okay. And I work in Farmapec International. And I like to play soccer and listening to music. Okay, nice. And what is your favorite music, Rodrigo? Electronic music. Electronic. Oh, nice. Nice. I like the electronic music too. It's very nice. Okay. And I heard that the people from Netherlands are very good, right? Hay varios músicos de Holanda que son muy buenos, ¿no? Of course, the best. Oh, the best, yes, you're right. Okay, nice. I'm not very good, but I know, I heard, right? He escuchado que sí, por ahí hay buena música de, okay, de ese tipo. Okay, thank you very much, Rodrigo. Now, please, Romeo. Hello, Romeo. Hello. 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 Good evening. Good evening. My name is Romeo Solis. I live in Lourdes. 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 Colón. No, Lourdes dólar. No, come on, continue. I work in el mundo del repuesto, Sonsonate. Sonsonate, de Coconut City. I like football. Football. Okay. Do you practice or do you watch? Watch. Ah, okay. Good. Nice. Excellent. Very sí, good. Football americano. Ah, American football. Yeah. My goodness. So I heard that in Santa Tecla. Yo he escuchado que en Santa Tecla hay como un torneo, ¿no? Romeo, no sí, sé si. Sí, he visto.
ahí he visto que lo practican. ¿Y usted no va a Santa Tecla? Wash, solo Wash. Solo, ah, ok, solo Wash, yeah, ok. Solo, sí. Ok, so tell me, ¿tenemos your favorite team? Your favorite team, ¿su equipo favorito? Buccaneers. Buccaneers, ok. Tampa Bay. Tampa Bay, sorry, es, esa información no la manejo yo, pero sí, es, se oye emocionante, ¿verdad? Bastante. Ok, excellent, Romeo, thank you very much. Now, Sara, hello, Sara. Hello, good evening. My good name evening. Is Sara Marroquín. I live in San Salvador. I work in a pharmaceutical industry. Mm-hmm. And I like to spend time with my mom. I like to play soccer. I like to dance. Play and soccer? Yeah. Excellent. I'm not a good player, but okay. I would like to play. Like me, like the teacher. I'm not a good player because I am very old now, right? But yeah. I had never been on the bench, pero nunca me dejaban en la banca, así que con eso es suficiente, ¿verdad, Sara? Por dos. Okay, and you say you dance. What is your favorite music to dance? Salsa. I used to dance ballet folklórico. Folk, yeah. Folk dance. I have ballet folklórico. Yes. Nice. Yeah. Mm-hmm. My daughter is in la Academia Nacional de Danza, Morena Salarié. Yeah. my daughter likes to dance ballet. But pero ahí también uh-huh. hay grupos de música folclórica también muy bonito, excelente. Yes. Contemporary dance. Ah, nice. Yes, it's true. Yeah. Hace poco estuvieron en el MUNA, música folclórica, ballet y ballet contemporáneo, muy interesante, yes. Okay, very good, Sara, nice, nice leisure activities, actividades de tiempo libre. Okay, thank you. Esmeralda, hello, Esmeralda. Hello, good evening. Good evening. My name is Esmeralda Rodríguez. Uh-huh. I live in Guazapa. Okay. I work in Apopa and uh-huh. in the school. I am a teacher. Nice. And I like watch movies. I like the cats and listen to music. You like the cats? And do you have cats in your house? Three cats, meow meows. And what are the names of the meow meows? Una se llama Cleo, otra Cleo. Se llama Cleo is a girl, Mindy, right? Es una niña. Las tres son niñas. Ah, okay. Good. Nice. Meow meow. Nice. They have the special personality, right? Los gatitos tienen una personalidad especial, ¿verdad? Pero son muy cariñosos. I imagine. Yes. Okay. Nice. Thank you very much, Esmeralda. Now, Marcela. Hello, Marcela. Hello. Good evening. Good evening. My name is Marcela. I live in San Juan Opico. Okay. I work in the Cersa Prosa. I like a walk in the park with my hijo. My son. Son. Okay. Yes. And how old is your son, Marcela? ¿Qué tiene su bebé? Five years. Okay. Yes. Nice. And do you have problems with the traffic? ¿Tuvo problemas con el tráfico, Marcela? No, hoy estaba fluido, gracias a Dios. Okay. Estaba pensando que con esto de los derrumbes, que hasta dinamita han puesto en los chorros, ¿verdad? Está algo, sí, dice. Está mañana, algo, a ver qué tal. Sí. Mañana tempranito, a las 3 de la para arriba. Hasta okay. ahora me voy. Sorry. Okay. Well, that's it. Thank you very much. Okay, thank you everybody. So this is the presentation. Nice. Again, let me see. Beatriz Adriana. Teacher. Yes, ¿me faltó alguien? Yes. Okay, give me a second. Permítanme, vamos a ver si es cierto. No, solo tengo a Beatriz. ¿Y quién? ¿Me salté a alguien?
Perdón, yes. cuélguenme porque nunca me pasa esto. Vamos a ver, ¿qué me faltó? Hello, my name is Salvador Pineda. Ah, chamba, my goodness. Yes. Chamba, I'm sorry. Well, no okay, worry. Come on, chamba. Hello, my name is Salvador Pineda. I live in San Salvador. I work in Grupo Q. At mechanic, how do you say centro de servicio? Service center. Yeah, at service center, and I like play basketball and ride bike. Nice. And so, sorry for the question, Chamba. You are tall? No, I am small. Okay. Listen, Chamba, in my time when I used to watch basketball, antes era un fanático del basquetbol yo, y había un jugador que se llamaba Spud Webb. No sé si Spud alguna Webb. Spud Webb was a champion in the slam contest. Of course, yes. At time to the Michael Jordan. In the time of Michael Jordan, yes, nice. So it was very small. It was like 160 or 65, I guess. Yeah, 168. Something like that, Yeah. Casi mi estatura, porque yo mido unos 67. So he was very small, right? And he was very good. So, si es que la estatura no importa para jugar básquet, ¿verdad? You are taller than me. Oh, no, come on. I'm very small, too. Okay, Chamba, thank you very much. I'm sorry. Thank you. Excuse me. No, don't worry. Okay, good. Anybody else? ¿Se me pasó alguien más? No. Repito, Beatriz Adriana, ¿no se ha conectado aún? No. Okay. So let's continue, class. Let's continue with the presentation. Okay, look. Here we have some expressions we can use in class, right? Number one, excuse me. Can you repeat that? So normally in the virtual class, you raise your hand, right? Levanta la mano. Virtual, obviamente, ahí tienen en sus botoncitos la manita de participación, right? Y luego me pregunta, excuse me, teacher. Como Alejandra ahorita, ¿verdad? Excuse me, teacher, can you repeat that? Me levanta la manita y ya puedo repetirle. Si no me entienden alguna expresión o, ¿verdad? O quieren escuchar la pronunciación, pues solo me dicen, excuse me. Alejandra, ¿tiene una pregunta? No, solo estaba practicando. Alejandra. Sí, solo estaba activando la pregunta. Ah, ok, good. Juan, thank you, Alejandra. Juan, ¿tiene alguna pregunta? ¿O solo es práctica también? No hay preguntas. Ok, good. Let's continue. And then he says, how do you spell? We're going to learn about the alphabet. Vamos a aprender el alfabeto. Ok. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo deletrea? ¿O cómo escribe? Nosotros decimos en español, ¿cómo escribe? ¿Verdad? Pero en inglés se dice, how do you spell? Por ejemplo, yo les digo una palabra y ustedes me levantan la manita y dicen, teacher, how do you spell that? ¿Cómo lo deletrea? Yo se lo voy a deletrear, right? Then we have this. Can you speak more slowly? ¿Puede hablar un poquito más rápido? No, más rápido, no, más lento. Ok. Good. And what's the answer for number four, teacher? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Pues no se saben la respuesta, pueden preguntarme, ¿verdad? What's the answer? Okay, and what does, for example, what does cat mean? ¿Qué significa cat? Cat is an animal that makes meow meow, okay? Cuando no sepan el significado de una palabra, ¿sí? Normalmente nosotros para entender una palabra la traducimos al español, ¿verdad? Pero en esta clase nos vamos a acostumbrar a tratar de ver los dibujos o las palabras y tratar de hacerlo solo en inglés, ¿ok? Good. Then, how do you pronounce this word? ¿Cómo pronuncia esa palabra? ¿Sí? Hay muchas palabras que, por ejemplo, classroom language. Language, you know? Teacher, how do you pronounce that? ¿Lenguaje? No. It's language, right? Entonces, para hacer esa pregunta de la pronunciación, how do you pronounce this word? Y aquí abajito, no sé si lo alcanzan a ver, dice, how do you say dog? No, how do you say perro, sorry, in English? Dog. How do you say ventana in English, right? How do you say
Let me see. Marcela, ¿cómo se llama este invento que sirve para atravesar paredes? Hay un invento que han hecho que uno le sirve para atravesar las paredes. ¿Cómo se llama, Marcela? ¿Se recuerda usted? No. Ah, ya me acordé. Se llama puerta. Door, right? No sirve para atravesar las paredes, ¿sí? Ok. So, how do you say puerta in English? How do you say puerta in English? Right? Door. O de opposite. También podemos hacer la pregunta al revés, ¿verdad? How do you say door in Spanish? How do you say door in Spanish? Puerta. Ok. So, when you have these questions. Le repito, esta clase está siendo grabada y la van a poder ver el día de mañana. Sin embargo, esta noche yo les voy a compartir esta presentación de PowerPoint en el grupo y ahí pueden ir repasando, ¿verdad? Si quieren aprenderse el significado de estas preguntas, el uso de estas preguntas en clase, pues por ahí se las voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Aunque este también es algo extra, ¿verdad? No es parte de la clase, pero para reforzarles, pues ahí vamos a estarles mandando las presentaciones, ¿sí? Ok, any question? Como el teacher dice aquí, ¿verdad? Any question? Do you have questions? No, ok. So let's continue, right? In the moment I will let you use the questions in Spanish. De momento todavía les voy a permitir las preguntas en español. Después ya vamos a tener que ir ya usando el inglés, ¿sí? Now, unit number one. The name of the unit is Get to Know Someone. Ok. Conocer a alguien, ¿sí? And the objective. I will be able to. Vamos a ver. Janice, me ayuda leyendo el objetivo, por favor, para la clase. Aquí está. Talk about what I do at me. No logro ver aquí la otra palabra. Workplace. I do at my workplace and to say much my occupation. Occupation. Okay. What do you do in Alcaldía de Nejapa, for example? Okay. What do you do in Celsaprosa? What do you do, et cetera, et cetera, right? And what is your occupation? You are a secretary, you are a receptionist, you are a mechanic. ¿Quién me dijo que era mecánico? Dimas, creo. You are a manager, excuse me, right? Jefe, right? You are a doctor, you are a teacher. ¿Quién me dijo que era teacher? Esmeralda, creo. Okay. Yes. Yes, right? Okay. So, et cetera, et cetera. Your occupation, right? Okay. Then here we have some examples of some occupation, right? Look. English what? English teacher. Okay? Good. Fitness what? Fitness guide, fitness reporter, fitness attendant. Instructor. Fitness instructor. Correct. Yes. Flight. Flight attendant. Okay. Very good. Flight attendant. Newspaper. Reporter, newspaper reporter, very good. Tour? Guide. Tour guide, very good. And website? Designer, okay, good. Ahora vamos a repetir, pero cuando repitamos, pues vamos a tener que apagar los micrófonos para que, lamentablemente, no podemos, como una clase presencial, ¿verdad? Que todos pueden repetir. En este caso, pues, solo voy a ver las cámaras que me están repitiendo nada más, pero lamentablemente no lo voy a poder escuchar, ¿verdad? Pero igual, en determinado momento voy a pedirles individualmente que me ayuden a pronunciar y ahí lo voy a ir corrigiendo, la pronunciación, ¿verdad?
Pero un momento, repito, en las prácticas de pronunciación vamos a ir apagando el celular. Sorry, el micrófono. Ok, good. Repeat after me, please. English teacher. Fitness instructor. Flight attendant. Newspaper reporter. Tour guide. Website designer. Website designer. Good. Any question? Questions about the vocabulary? Okay. Let's continue, please. Let me see. Give me a second, please. Perdón que no veo mi celular para ver la hora. Give me a second. Okay. So, any question about this? What is attendant? Attendant. Attendant is alguien que atiende, alguien que ayuda. So, in this case, flight attendant is alguien que ayuda o lo atiende en el vuelo. Flight es vuelo. Flight attendant. Aeromoza. Sobrecargo. Sobrecargo, aeromoza o aeromozo. Flight attendant, right? Es el que le atiende, el que le ayuda, el que le sirve en el vuelo, ¿sí? Flight attendant. Good. Any other question? You can use your English now, right? Ya podemos empezar a usar el inglés, vean. Pueden preguntarme así, miren. Teacher, how do you say newspaper in Spanish? Teacher, how do you say newspaper in Spanish? Okay. Or teacher, how do you say guide in Spanish, right? Vamos a ver si alguien se atreve ahorita. How do you say? Nobody? ¿Nadie se atreve ya a empezar a usar su inglés? No. Okay, good. Let's continue. Good. Now, here we have the articles A and N. To say occupation, for example, we use A for a singular noun before a consonant sound, right? And we use an plus singular noun before a vowel sound, a vowel. Cuando el nombre empieza con consonante, vamos a usar A. Cuando el nombre comienza con vocal, vamos a usar an. A and an. Only in, listen to me, in singular noun. Solo en nombres singulares, ¿sí? Okay, in plural, no. In plural, no. Only in singular, right? For example, he is a carpenter. Why? Because this is a letter C, right? He's a good carpenter. Why? Because this is a consonant, right? Estas son consonantes. Y siempre que hay una consonante, vamos a usar el artículo A. Pero cuando sea solo uno, ¿eh? Good. Then he's an accountant. Accountant. Notice this is a vowel, right? Vowel, una vocal. He's an expensive accountant. He's an expensive accountant. ¿Quién me dijo que era contador? Vamos a ver si tengo buena memoria. Iris. No, ya se me olvidó. ¿Quién? Pero alguien me dijo que era contador, ¿verdad? So, accountant. Yo soy contador. Ah, ok. Very good. So, then you say, accountant. No. Accountant, no, an accountant, right? Okay, thank you. Congratulations, right? Una profesión muy admirable. Okay, do not use a or an in plural nouns. No. Only in singular noun, right? For example, we can say they are good carpenters. Nunca me van a decir they are a good carpenters. No. They are
unexpensive. No. They are expensive, acá, you know? En los plurales no vamos a usar este artículo, no. Solo en los singulares, ¿ok? Cuando el nombre comience con consonante, a. Cuando el nombre comience con vocal, an, right? Ok, let's go to number one. Let me see. Marcela, please. No. Esmeralda, excuse me. Esmeralda. I'm a o an architect, Esmeralda. Sería an architect. An architect. Perfect. Very good. Good teacher. Nice. Sara, please. Number two. She is a student or she is an student, Sara? Sorry? She is a student. A student. Excellent. Good pronunciation, Sara. Now, please, Romeo, please. He is not a banker or an banker, Romeo? A banker. A banker. Good. Number four. Rodrigo, please. Number four. He is a musician. Excelentoso. Thank you. Number five, please. Nilton. She is a singer. Very good. And Marilyn, please. Number six. I'm not an... ¿Cómo se pronuncia eso? How do you pronounce that? Repeat, please, Marlene. How? I'm not... No, wait. How do you... How do you... Pronounce... Pronounce... That. That. ¿Cómo pronuncia eso? Athlete. Like, thank you, birthday, athlete. Okay, athlete. Very good. Thank you, Marlene. Thank you very much. Good. Any question? Now, please, repeat after me. Repeat after me, please. Microphones off, please. Microphones off. Repeat. I'm an architect. She's a student. He's not a banker. He is a musician. Musician. She is a singer. I'm not an athlete. I'm not an athlete. Okie dokie. Now let's continue, right? Now this is the manual, right? Aquí tenemos un ejemplo del manual. Y vamos a introducir las oraciones afirmativas. Affirmative statement, look. And we're going to work with verb to be. Me imagino que la mayoría de ustedes, pues, en la escuela o en bachillerato, pues, se acuerdan del verbo to be. Pero lo vamos a repasar una vez más, right? And we're going to divide the person here in first person, second person, and third person. Vamos a dividir las personas en primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿ok? ¿Quién es la primera persona? Who's the first person? I. La primera persona singular es usted. I, right? So you say, I am o I'm. I am Natalie o I'm Natalie. Por supuesto, yo no soy Natalie, soy el teacher. Okay. You are a secretary. Contraction, you are a secretary, right? Entonces, la primera persona que habla es I, ¿sí? Y la segunda persona, el que escucha, es you, tú, vos o usted, right? Y la tercera persona de quien hablamos, right? Es un él
o una ella o un eso. Puede ser Pipi, uno de los tres perritos que ya nos presentaron por ahí, ¿verdad? Entonces, it, it is, decimos, ¿verdad? It is a dog, ¿ok? So, I am Natalie, you are a secretary, he is an engineer, she is a floor manager. All contraction here, right? Las contracciones las vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a eliminar una o dos letras y vamos a ponerle un apóstrofe, que es una rayita hacia arriba, ¿verdad? Bueno, ahí se ve un poquito de lado, como que es tilde, pero no es tilde, es un apóstrofe, right? Apóstrofe, ¿ok? Good. Let's practice, please. Repeat after me. Repeat after me. Oh, sorry, excuse me. Vamos a interrumpir unos segundos la clase porque voy a tomar la asistencia nuevamente. Alejandra. Present. Thank you. Beatriz Adriana. Brandon. Present. Chamba. Chamba. Present, sorry. Thank you. Carmen. Present. Edwin, thank you. Edwin. Edwin. Present, teacher. Okay. Iris. Present. Jenis. Present, teacher. Dimas. Present, teacher. José Mario. Present, present, okay. Present. Thank you, thank you. Juan, Juan Ezequiel. Okay, Mario. Present. Marlin. Present. Nilton. Present. Rodrigo. Present. Romeo. Present. Sara. Present. Esmeralda. Present. Marcela. Present. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. Any question? No question? So, repeat after me, please. Repeat after me. I am Natalie. I'm Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Jefe de piso, right? Floor manager. Okay, good. Now let's go to the next. Look. You, he, she, I, and Mary, right? Let me see. Mario, please. Mario, number one. No, number one is done, right? Ya está hecha. You are Jones. Number two, Mario. He is a teacher. Congratulations. It's correct, right? And Juan, please. Thanks. Juan? Okay. Jose Mario, please. Number three. She is an artist. She is an artist. Good pronunciation, Jose Mario. Congratulations. Yes. She's an artist. Thank you. Good. Number four. Dimas, please. I am a singer. Okie dokie. I am a singer, right? And number five, please. Janice, number five. Mari is a musician. Very good. Mari is, right? A musician. So remember that when we have name, for example, I can say Jenny's is a receptionist, Dimas is a doctor, right? So in this case, you use is, right? Pedro, Maria, Juan, Firulais, Fido, Misifus, is, you use is, right? Because it's singular, right? Okay, or using pronouns, o usando los pronombres, he is, she is, or it is, right? Okay, and I am a singer. It's not, I is a singer, I is a singer. No, no.
No, I am, right? And you are, John. You is known in two, right? El pronombre you, vamos a conocerlo en singular y en plural. Pero en este caso, estamos hablando de singular, porque John es solo uno, ¿verdad? Juan, en este caso, sí. Juan, John. Okay? Very good. Now, here we have example of negative statement, right? With negative statement, we are going to use the word not. So you say, I am Natalie, cling, affirmative, right? But I am not Natalie, negative, right? So the word not indicates negativeness, right? La palabra not indica negatividad. Si va al principio, no vamos a poner not, vamos a poner solo no, N-O, right? Pero aquí pues está en medio, entonces vamos a decir not. So, and here we have contractions, right? I am not Natalie, I'm not Natalie. Yes, yes, Juan. ¿Todo bien, Juan? Juan. ¿Me levantó la mano, Juan? Todo bien, teacher. Estamos de nuevo. Okay, excellent. Gracias. Thank you very much. Okay. So, and then you are not a secretary. You're not a secretary. Or you can say you aren't a secretary, right? There are two options. You're not or you aren't, right? He's not an engineer. He's not an engineer or he isn't an engineer, right? You can say she's not a floor manager. She's not a floor manager or she isn't a floor manager, right? So in this case, you have many options. Ahí tenemos varias opciones. So again, repeat after me, please. Repeat after me. I'm not Natalie. I'm not Natalie. Mm-hmm. Vamos a desconectar los micrófonos un ratitito. Thank you. Lamentablemente quisiera que todos encendieran el micrófono, ¿verdad? Pero ni modo, ¿vale? Si lo encendemos todo, no nos vamos a escuchar. Ok, thank you. Continue. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Good. Any question? Questions so far? ¿Pregunta hasta aquí? No. Okay. Let's continue, right? Good. So we are going to do something. It says, rewrite the negative statements. Use contraction. Vamos a copiar nuevamente esta parte. Déjenme ver. Voy a salirme del modo presentación para ver si podemos escribir. Ah, correcto. Aquí podemos escribir ya. Yes. Ok. Nos quedamos con Carmen, ¿verdad? No, con Iris, creo. Ok, entonces seguiría Edwin. Edwin, please, can you help me, please? She's not a teacher. ¿Me va a escribir esta oración? Bueno, yo se la voy a escribir, por supuesto, ¿verdad? Pero usted me la va a dictar. Pero ya usando contracción, ¿sí? Vamos a ver. Edwin. Edwin. ¿Me escucha, Edwin? Sí, teacher. Ok, good. Estamos pensando ahí, no hay problema. Estamos un poco ciegos. Ah, vaya, pero sí se ve la presentación, ¿o? Sí, sí, lo que pasa es que la letra sí me cuesta distinguirlo un poco. Ah, vaya, entonces se lo voy a hacer grande, permítame. Vaya, pero eso sí que después lo voy a escribir. Va, mire ahora, Edwin. Ya está un poco más grandecita, ¿sí? She's not a teacher. Entonces esta oración me la va a hacer contractada.
Veamos el ejemplo acá. Por ejemplo, he is not a singer, he's not a singer, o he isn't a singer. Entonces, solo me va a cambiar aquí. En lugar de usar he, me va a usar she. Y en lugar de decir singer, me va a decir teacher, ¿ok? Ok. Vamos. She's not. She's not. She's not a teacher. She's not a teacher. ¿Ah? ¿O? ¿She? ¿Cómo dice acá arriba, Edwin? She isn't, right? She isn't. She's a teacher. A teacher, correct. Muy bien, entonces vamos a escribirlo. She is not a teacher. Or she isn't a teacher. Okie dokie, thank you. Good. Now, Carmen, please. I am not an architect. I'm not an architect. I'm not an architect. Okay. Thank you. Thank you very much, Carmen. Chamba, please. Number four. Okay. You aren't Sarah. You aren't Sarah. Or you are not Sarah. You're not Sarah. Okay, thank you. Thank you, Chamba. Nice. Thank you. Okay, now, Brandon, please. He's not a flight attendant. Contraction. He's. Contraction, right? He's. Not. Not a flight. Flight. A flight. Huh? A flight. Attendant. It's not a flight attendant. Okay. Thank you, Randall. Now, another option. La siguiente opción sería. Tenemos aquí el ejemplo, mire, Brandon, he isn't a singer. He isn't a... He isn't... Not a singer. Okay, wait, but wait a minute, Brandon. Solo que como ya usamos el not, ya no lo podríamos usar otra vez, ¿verdad? Porque ya está ahí contractado, entonces solo vamos a decir, he isn't a flight attendant. Very good. Excelentoso, Brandon. Thank you. He's not a flight attendant or he isn't a flight attendant. Notice, please. Vean cómo usamos la oración completa. Usamos contracciones y en algunas oraciones pues se puede decir de dos formas, ¿verdad? He's not a singer. He isn't a singer. Y usamos el apóstrofe aquí y la T, ¿verdad? Para reducirlo, ¿sí? Repito, si algo no queda claro, pueden preguntar. Les voy a mandar la presentación al WhatsApp. Van a ver el video también. Pero igual, ustedes no se queden con la duda, ¿sí? Come on, please. Any question? Yes, Dimas. Sí, en la número 3 no entiendo o me perdí en el momento de, de la segunda parte. No se puede contractar de otra forma, solo así. Ok, sí, me perdí entonces, sorry. Por eso es que no está ahí, lástima.
Ok, entonces solo, en este caso, Dima, solo se puede usar I am not o I'm not, ¿verdad? ¿Sí? Ok, good. Thank you, thank you. Good question. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok, thank you. Si quieren, bajen la manita, Juan y Ezequiel, para Dimas, perdón. Dimas y Juan, perdón. Pueden bajar la manita para... Yeah, thank you. Ok, now we're going to go to the plural. Ya vimos primera persona singular, segunda persona singular y tercera persona singular, ¿verdad? La primera persona singular es yo, I. Segunda persona, yo hablo, ¿verdad? El que me escucha es la segunda persona, ¿sí? Ahí me hacían una broma, ¿verdad? En la escuela donde trabajo, cuando yo daba esta clase, el que tiene oídos se escuche. No sé qué me quisieron decir, ¿verdad? Ok, entonces el que lo esté escuchando es la segunda persona, ¿sí? Second person. ¿Y de quién hablamos? ¿Sí? Esa es la tercera persona. Ya vimos he, she, and it es para tercera persona singular. Entonces ahora vamos a verlo con primera persona, segunda persona y tercera persona, plural. Plural, right? So we are Irene and Cindy, look. O Irene, if you want to say, right? Irene and Cindy. ¿Cuántas son? Son dos, plural. So we, nosotros somos, right? O contraction, we're Irene and Cindy, right? You are managers. Vean que si el nombre está en plural, este you significa ustedes, no usted, ni tú. Significa ustedes, right? En plural. So you are managers, o contraction, your managers. Very good. They are colleagues, 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 or contraction, their colleagues, right? So repeat after me, please. Repeat after me. We are Irene and Cindy. We are Irene and Cindy. You are managers. Your managers. Notice that you don't say you, no, no, you, right? O sea, no. Okay, you. Okay, now repeat after me, please. They are colleagues. Colleagues. They are colleagues. Their colleagues. Their colleagues. Don't say their, no. Their colleagues. Good. Any question? Questions? How do you say in Spanish colleague? Oh, nice. Very good, Mario. Jose Mario, sorry. Excuse me, Jose Mario. Good. You're using English now. Colleagues is colegas. For example, okay. In this case, Esmeralda is my colleague, right? Because she's a teacher. I'm a teacher. Nice. The best occupation. Okay. Good. So colleagues. Jose Mario, imagine you are a manager, right? And other person is a manager, is your colleague. Brandon is a doctor. Other person, Dimas is a doctor. So Dimas and Brandon are colleagues, right? Good. Right. Any other question? Okay, let's continue, right? Now we're going to write. We are going to write. Me quedé con Brandon, ¿verdad? Sorry. Me corrigen si me equivoco, porque a veces se me va la piscucha. Entonces seguiría. Yes, sí, ¿verdad, Brandon? Ya me hizo un ejercicio. Okay, Alejandra. Yes, Alejandra. Listen, rewrite the statements, use full form. Okay, ahora vamos a hacer al revés. Anteriormente copiamos la forma contractada, pero hoy lo vamos a descontractar, ¿verdad? So, we're writers, we are writers. Their chef, Alejandra.
is they are chefs. They are chef. Okie dokie. Thank you. Now, ahora vamos a regresar en el listado y Marcela, please. Hoy sí, Marcela. Help me, please. You are not photographers. Photographers. You are not photographer. Photographer. Photographers. Uh-huh. Notice that is chef. Photographers in plural, right? Okay. Now, Esmeralda, please, number three. Number three. You are not artist. But no contraction, no contraction. You? Mm-hmm. You are not. You are not, very good. You're not artist, right? Or artists, you can say artists or artists. Thank you. Thank you, Emeralda. Now, please, Sara. Jen and Glam are not managers. Are not managers. Yo no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Superman. El, cuando no era Superman, era un individuo común y corriente que se llamaba Clark Kent. ¿Sí? Yo no sé si estoy tan viejito, ¿verdad? Pero ustedes me ubican. Clark Kent, ¿verdad? Entonces, ese nombre es muy bien común en Estados Unidos. Clark. ¿Ok? Good. ¿Any question? Teacher, I have a question. Tell me, please. At the number four, you can say, you are not an artist. You are not. No, because artist is in plural, right? It's like you say in Spanish, for example, ustedes no son un artistas, right? So you cannot use an. Es buena pregunta, me gusta la pregunta, porque aquí, ven, en esta parte, no podemos usar un artículo. ¿Por qué? Porque no es singular. Entonces, cuando no es singular, no se usa a ni a, ¿verdad? Okay, understand? Thank you. Okay, you're welcome. No questions? Let's continue, right? Tenemos mucho material para mostrarles, yes? Okay. And the negative form. Look, it says, we are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues, they're not colleagues. Las mismas oraciones, solo que ahora en negativos, ¿ok? Y con primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural, ¿ok? Nosotros, ustedes y ellos, ¿sí? Nosotros somos los que hablamos, ustedes escuchan y estamos hablando de ellos, el chambre de ellos, they, right? Ok, now, please, repeat after me. We are not Irene and Cindy. We're not Irene and Cindy. You are not managers. You're not managers. They are not colleagues. They're not colleagues. They're colleagues. They're not colleagues. Okay? Good. Felicito a los que están copiando algunas expresiones. Me parece muy bien. No hay problema. Pueden copiar, ¿verdad? Solo que les recuerdo que esto va a quedar en el WhatsApp y en la plataforma, ¿verdad? Así que ahí lo vamos a tener permanente, ¿sí? Así es que mi consejo es que no copien muchas cosas para que no perdamos el tiempo en prestar atención, ¿sí? Porque recuérdense que cuando uno escribe es muy difícil estar prestando atención a la misma vez, ¿verdad? Ese es mi consejo. Pero si quieren copiar, repito, no, es decisión de ustedes, ¿sí? No hay problema. No problem. Okay, good. Now,
Exercise. Change the negative contraction. So this is a negative and you're going to change. Look, they're not bankers or they aren't bankers. Las dos oraciones son negativas, pero vamos a cambiarle la forma de lo negativo, ¿sí? ¿Ok? Good. Mario, con lo del WhatsApp, fíjese que como yo no soy administrador, tendría que mandarle un correo a Inglés Corporativo, Mario. Pero yo entiendo que en el correo que les enviaron está el link. Bueno, en mi caso así hice, ¿verdad? A mí también me mandaron un correo y decía grupo de WhatsApp. Entonces yo le di clic y ya me pidió que actualizara WhatsApp, porque cada rato está pidiendo que lo actualicen, ¿verdad? Entonces yo lo actualicé y me apareció una opción que decía unirse, Entonces yo le di clic, unirse, ¿verdad? Pero si alguien tiene problemas técnicos, como el caso de, no sé si es su caso, Mario, pero puede pedir ayuda a Inglés Corporativo. Por ahí en el correo está un número telefónico. Ah, por aquí está Marlin, nos ha enviado un link en el chat. ¿Verdad? Por ahí puede darle clic, Mario. Y ahí se puede unir, ¿verdad? Pero si es un detalle técnico, repito, los compañeros del área técnica están para ayudarle, ¿verdad? O mándales un correo ahí, ¿verdad? Por si no puede unirse ahorita. ¿Ok? Y me cuenta mañana, Mario, por favor, porque me interesa muchísimo que esté en el grupo. Me interesa muchísimo. Ahorita los chicos están dormidos, ¿verdad? Pero mañana temprano sí, se comunica con ellos. Si es que no puede ahorita o más tarde. ¿Ok? Now, let's continue, right? So let me see. Romeo, please. Number two, Romeo. We're not Ben and Sam. ¿Qué otra forma podemos usar para hacer esta oración, Romeo? Permítame que no me puedo escapar de aquí. Ah, hoy sí. Ok. Okidoki, permítame, quiero hacer algo aquí. Copy. Y pegue. Ok, ya lo tengo. Ahí estamos ya. Ok, Romeo, please. We're not Ben and Sam. ¿Qué otra forma podemos hacer para contractar esto, Romeo? We are, correct, yes. We aren't. Not being in the sun. Pero cuando ya decimos aren't, ya pusimos aquí not, ¿verdad? Entonces ya no vamos a poner not. Okay. Vamos a poner Ben. Ben and Sam. And Sam. And Sam. Excelentoso. Very good. Thank you. Now, Rodrigo, please. Number three. You aren't doctors. You aren't doctors. Goodness, congratulations. Number five, please. Rodrigo. No. Nilton, right? Nilton? Okay. There. Pillow. Okay. There. Very good. There. Pilots. Okay. There, pilots. Good. You aren't students. Let me see, Marlin. You're not a student. Student, right? Listen, Marlin. Teacher, ¿por qué en la 5 no lleva el not? Porque el teacher se equivocó. Okay. I'm sorry. Perdón. Siempre pasan osos, ¿verdad? Qué oso. You're not pilot, yes. Thank you. Hay otra que... No, toda está bien, ¿eh? Ok, you're not students. Good. So listen, Marlene, the pronunciation is students. Say please, students. Students. Student, right? Student. Of course, this is an English word, como una palabra inglesa, ¿verdad? Entonces...
nos cuesta. Y nosotros normalmente le ponemos una E. Como, por ejemplo, school, we say school, right? So, it's school. O si algún vecino, un familiar se llama Steven, no le decimos Steven, sino que le decimos Steven, vení. Right? Entonces, la S siempre la vamos a pronunciar así. Student, right? Student. Good. Muy bien. Me alegra muchísimo, Mario, que ya resolvió. Gracias. Quizás le voy a reenviar a Mario el manual. Sí, el manual y el video que mandé ahora de vocabulario. Le voy a reenviar porque me imagino que no lo ha recibido Mario, ¿verdad? Discúlpeme mi mala memoria, ¿verdad? ¿Es Mario o José Mario el que tenía el problema? José Mario. José Mario, ok, perdón. Perdón, José Mario. Sí, es que como soy nuevo con ustedes, ¿verdad? Entonces todavía no me he aprendido bien los nombres. Entonces, Mario Alejandro, no. Mario Alejandro ya estaba en el grupo. Era José Mario, perdón, el que tenía el inconveniente, pero ya estamos. Lo importante es que ya resolvimos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Dimas también tiene problemas con la plataforma, Dimas. Es el mismo canal, Dimas. Tiene que darle clic en el link y si no le abre la plataforma, pues igual solicita ayuda a los compañeros del área técnica, ¿verdad? Ahí están los compañeros para ayudarle, Dimas, hasta el día de mañana, ¿verdad? Sea por la mañana o sea por la tarde. Pero sí hay que darle clic y... Bueno, a mí me tiró otra pantalla donde decía, ¿cómo que se llama? Iniciar sesión en iniciar sesión, me parece que me decía. Pero la cosa es que con el link tiene que obligadamente llevarlo a la plataforma, ¿sí? Si de casualidad no puede y necesita ayuda técnica, por favor insístale a los muchachos del área técnica el día de mañana. Oiga, ahí mándenme los mensajes al grupo de WhatsApp, también puede mandar mensajes para que lo apoyen, oiga. Porque sí es necesario la plataforma, porque recuérdense que yo los voy a ir evaluando. ¿Sí? Bueno, yo no, sino que la plataforma, ¿verdad? Pero yo tengo que irles revisando que ustedes vayan trabajando. Entonces, si no está en la plataforma, obviamente va a tener inconvenientes. Así que, por favorcito, mañana, Dimas. Ok, let's continue, right? Now, we finished this. Any question? Any question? ¿Hay alguna pregunta? Good. Entonces, cierro esta presentación y nos vamos a compartir la plataforma, ¿verdad? Como ya le explicaba a Dima, ¿verdad? Esta es la plataforma, si la pueden ver por ahí, ¿verdad? Principiante módulo 1, ¿sí? A la par del manual, porque ya vamos a comenzar a trabajar con el manual ahorita, vamos a ir trabajando en la plataforma. ¿Vale? Entonces yo les voy a abrir aquí la sección 1, ¿sí? Permítame que ahorita me está abriendo. Se tarda un poquitito, pero ahí está, ¿vale? Muy bien. Y está el video 1. Ahorita no está el... Aparece un video de muestra ahí, ¿verdad? Aparece este señor bigotón por ahí. Pero el día de mañana, en lugar de este señor, vamos a aparecer nosotros, ¿verdad? La clase que estamos ahorita teniendo va a aparecer aquí. Videoconferencia 1. Dice affirmative en negative theme. Ya vimos las oraciones afirmativas y las oraciones negativas esta noche, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ver aquí en este lugar. Acá abajo hay comentarios, si quieren escribir, preguntarme a mí, ¿verdad? O participar o poner cualquier oración, pueden hacerlo aquí, ¿sí? Muy bien, y a la par de esto hay una tarea, ¿sí? Tarea número 1, dice, ¿ve? Tarea 1. Entonces vienen ustedes
y van a poner, digamos, la número uno, Michelle, ¿verdad? En este caso no es Alejandra Michelle, es otra Michelle, sí. Alejandra, no, perdón, perdón, Michelle, are a, is o is a. Una de estas tres oraciones es la correcta. Entonces ustedes le van a, si creen que es esta, le dan un clic aquí. Si creen que es esta, clic, clic. La plataforma es tan amigable que si ustedes se equivocan, ¿verdad? Le vamos a dar aquí submit. Aquí está este botón. No me lo ha activado porque no. Bueno, le voy a dar al azar aquí cualquiera. Le doy aquí, aquí, digamos que es esta. Aquí, aquí. Vale, hoy ya me lo activó, miren. Entonces le doy submit y la pantalla me dice si estoy correcto o estoy equivocado. Si se equivoca, puede intentarlo nuevamente, ¿sí? Entonces, en mi caso, en mi pantalla, donde dice instructor, ok, yo me voy aquí a instructor y esa información solo es para mí, ¿verdad? Y yo veo cómo va progresando cada uno, ¿sí? Por ejemplo, esta noche o mañana en la mañana o al mediodía, a la hora del almuerzo, no sé, a la hora que ustedes puedan, pueden acceder a la plataforma, ¿verdad? Y contestar este ejercicio, que está fácil, siento yo. Y ya quedan registrados. Entonces yo veo ahí, digamos, Dimas hizo aquí, ¿verdad? Jenis completó. Entonces Jenis tiene un 10. Y ahí me aparece la nota suya, ¿verdad? Luego mañana tenemos este tema. El tema de mañana es yes, no question and short answer. Vamos a aprender cómo hacer preguntas con el verbo to be. Y a la par está una tarea, ¿ven? Ahí responde, ¿sí? El día miércoles vamos a aprender el alfabeto. A, B, C, D, E. Y a la par hay una tarea también, ¿ven? Relacionada con el alfabeto. El jueves vamos a ver los posesivos y la tarea 4. El viernes vamos a ver vocabulario, practicar, repasar, ¿verdad? Y luego respondemos. El manual. Por ahí me preguntaron, permítame un segundito, Iris, solo contesto esta pregunta en el chat. Permítame un segundito. Vaya, el manual está aquí, miren. Aquí dice Students Manual, dice. Creo que esta es la parte 1, este es el inicio del manual. Entonces yo le doy clic aquí, miren, en la plataforma. Y ahorita está cargando, pero ahí me va a aparecer el manual. Ahí está, ahí apareció, ¿ve? Ahí está el manual, ¿ve? ¿Ok? Y está la unidad 1, ¿ve? Aquí le dan unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. ¿Sí? Esta es solo la presentación. Pero aquí pueden ustedes meterse a la unidad 1. Ahí está, miren. Ya lo vamos a ver el manual. Quiero ver cuánto nos queda. Ya casi queda poquito tiempo. Entonces, ahí vamos a verlo. Pero ahí lo tienen en la plataforma. Si no, si quieren tenerlo en su computadora, ¿verdad? Yo se los envié en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Solo José Mario, entiendo yo, que no lo tiene porque él no estaba en el grupo. Pero ya se lo voy a reenviar nuevamente, ¿verdad? Y por ahí me pueden... Lo pueden bajar también, ¿sí? Vaya, regreso al curso. Y tengo pregunta de Iris y de Alejandra. Iris primero. Su pregunta, Iris. Hola. Yo creo que ya le aparece a usted ahí que yo ya hice el del módulo, creo que no, la sección 1. Excelente. Creo que ya tenía todas las preguntas, pero ya no me da la opción para seguir como en la sección 2, creo. No me da la opción, no sí, sé. Sí, bueno, ajá, es que la sección 2 es para la otra semana, Iris. Uh-huh. Pero ajá. Tendría que darle, bueno, no sé, quizás hay un alto ahí, ¿verdad? No, pero ajá, no... Aunque, ajá, sí, aunque yo pregunté por WhatsApp ahí a uno de los muchachos,
Ajá. Y me dijo que podía seguir, o sea, no importaba, pero ya no da, ya no deja pasar. Ah, bueno. Cuando termina, ajá, ya no deja pasar de ahí. Usted quería llegar hasta la sección 5. Sí, pues, está bien, va. No, excelente. Me parece bien. Ustedes pueden adelantarse, no hay problema. Pero recuérdense, vaya, supongamos, yo me quiero ir hasta la sección 3, vaya. No quiero adelantarme, ¿va? Y me voy hasta acá, ¿va? Las preguntas de información. Pero las preguntas de información no las hemos visto todavía. Entonces, sería así como un poco complicado que yo les esté explicando esta parte, ¿sí? Entonces, en la secuencia lógica, si les parece, ¿verdad? Le voy a proponer este trato, ¿verdad? Si quieren adelantarse, adelántense solo una semana para que todos andemos así más o menos en sintonía, ¿verdad? Y ya la siguiente semana, pues, ya el lunes de la siguiente semana, pues ya pueden ustedes adelantarse ya en toda la sección, ¿verdad? De la sección 2. Sí, porque de hecho yo empecé como el sábado, creo. Ah, excelentoso, Iris. Uh-huh. El sábado. Súper bien. Sí, muy ajá. Bien. ¿Verdad, Iris, que le da la opción que si se equivoca puede volver a hacerlo? Así es, le da la opción de cualquiera, aunque en alguna, yo no sé si la plataforma es la que no está bien, pero en alguna creo que como dos o tres preguntas, respuestas, las dejé, creo que quedaron malas porque intenté como de tres maneras y, nada. Y no me dio bueno, el resultado. Va, pero voy a dedicar un tiempo a ver esos ejercicios y si ustedes no entienden, por ejemplo, vamos a ir, ¿verdad? Aquí en la sección 1. Vamos viendo tarea 1, tarea 2, tarea 3. Entonces, a veces, casi siempre, cuando uno escribe, o le falta un punto, o falta esto aquí, o deja un espacio, entonces la plataforma nos pide exactamente, aunque pueda haber una forma u otra forma de responder, la plataforma nos pide una sola forma a veces, ¿verdad? Entonces, ajá, pero yo lo hice a veces en cada pregunta, lo hacía tres veces y como cuando uno empieza a digitar aparecen las tres veces que uno lo ha hecho. Ah, muy entonces, bien. Y uno como que se quiebra la cabeza y cómo será si ya lo intenté tres veces y ya no hay otra forma como intentarle. Lo vamos a ver, ¿en cuál sección, en cuál parte se trabó? Yo creo que era como en la, como, porque tiene como 20, ¿verdad? Sí, son 5 por semana. Ajá, yo sí. Creo que era como en la 10, no sé si la 18 o la 19, pero casi al... Ya casi al final, entonces, de, uh-huh. Ajá. Entonces, por ahí sí. Del viernes lo vamos a ir viendo, entonces. Bueno, ahí, está bien. Y ahí usted va a ver, aquí me faltó un punto, aquí me faltó una coma. Ajá. Y, es que yo creo que es como 3, sí, porque como le pide hasta que ponga el signo de interrogación al final. Perfecto, sí, ahí es. Hasta el último colocho le pide que haga en la oración, ¿va? Así sí. Que está sí, bien. Sí, y me parece bueno, bien. Bueno, esa era mi pregunta. No, perfecto, la felicito sí. Que sea adelantado, ¿sí? Pero, bueno, de hecho del video, yo creo, de hecho del video, el primer video creo que es donde uno ya ve todo lo del abecedario, los números. Correcto, yo tengo sí. Como 6 páginas terminadas en mi cuaderno, todo lo que he anotado, excelente. La derecha, la izquierda y todo ese montón de cosas. Muy bien, quiere sí, decir que cuando den esa clase ya no va a andar para nada perdido, usted ya va a estar en la jugada, Iris. Excelente, muy bien. Ah, okay. No tanto. Sí. No hay problema, este sí. Nivel es bastante fácil, ¿verdad? Así que yo sé que todos nos vamos a poner las pilas. Sí, por eso okay, es bueno agarrar, aunque uno ya sepa algunas palabras, pero es bueno mejor empezar repasarlo. Porque así, sí. Claro, así es mejor. Okay. Thank you, Iris. Okay, thank you very much. Okay. Alejandra, please. Yo solo quería pedirle que si puede reenviar el video porque yo me uní al grupo hasta ahora. Ah, ok, muy bien, excelente. Se refiere al video que envío yo de lunes a viernes, ¿verdad? Que es como un refuerzo, ¿sí? Uh-huh. Sí, vaya, pero vaya, le voy a repetir para que no me vayan a confundir, porque puedan pensar ustedes que sea una tarea. No. Yo les voy a enviar un video diario durante todo el curso, ¿verdad? Las 4 semanas, los días lunes de vocabulario, los días martes de gramática, los días miércoles de escuchar, listening, los días jueves de música, les voy a enviar una canción, y el día viernes
un video de conversaciones. Pero ese es un material extra que yo nada más, bueno, no sé si los demás compañeros lo hacen, ¿verdad? Pero de momento solo le puedo decir que solo yo lo envío, ¿sí? Entonces usted solo practica el video y ya es como un refuerzo nada más. No es algo así que esté, que si no lo ve va a sacar mala nota. No se preocupe. Si quiere, okay, véalo, si no, no. Ahí es opción de usted, ¿verdad? O puede hacer algo, ¿verdad? Puede ver todos los videos el fin de semana, de lunes a viernes, como usted quiera, y los practica, ¿sí? Ok, pero por el momento solo ha enviado uno, ¿verdad? Solo he enviado uno, sí. Lo voy a reenviar, sí, como... porque José Mario no lo tiene, entonces lo voy a reenviar. ¿Ok? Ok. Y ahí lo agarra usted también. Y el manual, bueno, voy a reenviar el manual nuevamente, ¿sí? Pero repito, okay, ahí está en la plataforma el manual, pero si lo quieren tener... El manual, sí, sí. Saben que en mi curso anterior algunos alumnos lo imprimieron y ahí lo tenían, ¿verdad? En físico, ¿verdad? Entonces, como ustedes quieran, ahí va a haber opciones de todo, ¿verdad? Okay. Muchas gracias. Ok, anytime. ¿Mario? Buenas noches, teacher. Yo tengo una pregunta. Dice que yo no he podido ingresar a la plataforma vía web, ¿verdad? Sí, sí. Mi pregunta, yo ya lo reporté con la persona que me está contactando de parte, ajá, de Inglés Corporativo, sí, pero no me ha dado ninguna respuesta, ya que me dice que mi usuario y contraseña es inválido, ya lo intenté varias veces con varios correos y aún así no puedo. Mi pregunta, sí, es la siguiente, ¿la actividad que usted deja para el día de ahora, si no puedo ingresar el día de mañana, la puedo hacer hasta que me resuelvan ese inconveniente? Mire, le voy a decir algo, ¿verdad? Sí, sinceramente, a veces hay que estar insistiendo, ¿verdad? Insistiendo, porque a veces los compañeros, ¿verdad?, les mandan muchas solicitudes, entonces, ¿verdad? Y también igual usted sigue intentando. Yo a veces en lo tecnológico no soy muy bueno, a veces hasta a ustedes mismos les pido ayuda, ¿verdad? Por ahí, inclusive, pues ya veo que le ayudaron a José Mario, ¿verdad? Para poder ingresar. Correcto. Entonces, magnífico, si ustedes se pueden ayudar entre ustedes, ahí se contactan en el grupo también. Esa es una opción. Pero sí, los compañeros le tienen que ayudar, oiga, en el aspecto técnico. No sé qué ha pasado. Quizás a veces sucede que uno introduce mal la contraseña y queda ahí como marcado. Ya no se puede corregir, en fin. No les sabría decir. Pero usted sígalo intentando. Ya sea usted mismo, con la ayuda de los señores de Inglés Corporativo, por favor, me le sigue insistiendo. Si es posible, si no le contestan los correos, pues por llamada, no sé, ¿verdad? Y me avisa, por favor, me avisa porque es bien importante. Pero se cierra la plataforma hasta el día viernes, a medianoche. Ah, okay. A la hora de los espantos, a las 12 de la noche se cierra. Así que tenemos hasta el viernes para que nos ayuden los compañeros, oiga, del área técnica, ¿sí? Ok, gracias. Gracias a Dios que le ayuden ahí, Mario, ¿sí? Y me informa, por favor. Ok, any other question? ¿No? Ok. Prácticamente ya se nos fue la clase, ¿verdad? Pero no sé si hay alguna pregunta más sobre la plataforma. Ya les enseñé dónde está el manual. Ya les enseñé las secciones que hay, ¿verdad? Son cuatro secciones, una sección por semana. Vamos a hacer un examen de medio curso al finalizar la sección 2. Y al finalizar la sección 4 hay un examen final, que es algo así parecido, ¿verdad? Aquí se los voy a dar como primicia, ¿verdad? Pero no voy a decir nada, ¿ok? Es un secreto entre nosotros, ¿sí? Ahí está, mira, esta es la parte 1, la parte 2, parte 3 y parte 4, ¿sí? Y por ahí pueden ustedes ir viendo las preguntas. Pero esto va a ser hasta el final. Así que no se preocupen. Esta semana acabamos de comenzar y ya ustedes pueden comenzar con la primera tarea. ¿Les parece? Ok. So, let's go to the manual. Vamos a compartir el manual ahora. Y pues vamos a dejar material para mañana porque ya no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Aquí está la portada, ¿verdad? Ahí están algunas palabras de introducción. Bienvenidos. Ok, no voy a detenerme acá.
Aquí están las cuatro unidades. Get to know someone, daily routines, where do you work, y addresses and places, ¿sí? Aquí vamos a aprender el verbo to be, el alfabeto, números, etcétera, etcétera. Daily routines, el presente simple. Where do you work? Preguntas de información. Y la cuatro es direcciones y lugares, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender. Ahí tienen en detalle qué es lo que se ve en cada unidad, la gramática, el listening, el reading, el escribir, ¿sí? Ok. Que esto está reflejado en la plataforma. Y aquí está la unidad 1, ¿sí? Aquí está el objetivo que leímos, ¿verdad? Jenny nos leyó el objetivo es este mismo, mire. Talk about what I do at my workplace and to say my occupation, ¿sí? ¿Ok? Y comenzamos. Dice, think about some positions, sorry, that people can find at your workplace, right? Le voy a hacer una a tres alumnos, three students, right? Dimas, what is your position in your company, Dimas? ¿Te lo puedo decir en español? Bro? Yes, yes, please. Ok. Sí, soy ejecutivo de negocios. Ah, ok. Business executive. Ok. Business executive. Después le voy a deletrear porque ahorita no hemos, ¿verdad? Aprendido todavía el alfabeto, pero ser business executive. ¿Chamba? Yes, Chamba? I am a floor manager. A floor manager. Oh, Chamba, congratulations. Manager. Thanks. Sir, just sir. Okay, thank you, Chamba. Good. Anybody else? Vamos a ver. Brandon, please. What is your position in your company, Brandon? Yo no sé cómo se dice ordenanza en... Janitor. Ok, very good. University. Brandon. Ok, janitor. Después también se lo voy a deletrear, oiga. Le debo el deletreado. Ok, good. Mm-hmm. And then here we have six occupations. Look, maintenance, floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. También ordenanza ya casi nadie usa la palabra, ¿verdad? Pero en inglés también es esto, mire, Brandon, maintenance, ¿verdad? Porque también las personas que están en mantenimiento, pues, ayudan a reparar cosas también, ¿verdad? Está dentro de sus funciones, ¿sí? Ok, so, repeat after me, maintenance. Floor manager, supervisor, truck driver, engineer, secretary. Ok, entonces vamos a terminar ahorita. Aquí hay unas ocupaciones, son estas mismas ocupaciones. Entonces ustedes me la escriben acá en orden, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos lo que ya vimos, oraciones afirmativas y negativas. Aquí hay un ejercicio, lo vamos a hacer mañana, pero ¿verdad? Vean en su manual y lo hacen ustedes en su cuaderno, ¿sí? Dice, hay que completar las oraciones usando el verbo to be. Vamos a hacer mañana. Luego vamos a practicar una conversación entre Mary, Romeo, Romeo y Rodrigo. Todos los que aparecen aquí están dentro del grupo también, ¿verdad? Ok. Luego vamos a completar estas oraciones. Y seguimos con las oraciones afirmativas negativas en primera, segunda y tercera persona plural, ¿verdad? Ahí completamos. Y ahí terminamos, la página 12. Quiere decir que ahorita no terminamos, no nos quedó tiempo para el manual porque muchos detalles técnicos tenemos que averiguar, ¿verdad? Y eso nos consumió el tiempo, pero pueden adelantar en el manual, por favor, y mañana lo vamos a ver en detalle, ¿les parece? Any extra question? ¿Alguna pregunta extra antes de que pase listado? Y solo me voy a quedar 10 minutos más con Alejandra, ¿ok? Any extra question?
¿Pregunta extra? No. Ok. Para llenar el manual, no necesariamente lo podemos escribir, podemos editarlo no. en la computadora. Con el manual lo vamos a hacer en clase. Pero vaya, miren, vamos a hacer una cosa para que no les cueste. Ustedes vayan viendo el número de página en el manual, ¿ve? Aquí aparece al final, ¿ve? Entonces, ustedes en su cuadernito solo escriban la respuesta, ¿sí? Solo la respuesta para que no se complique, no me vaya a copiar todo esto, este cuadro, no. Solo la respuesta van a poner, ¿sí? Por ejemplo, ahorita... Pero yo me refiero a editar ese PDF y ponerle ahí la respuesta. No, lo siento, no. Me parece que hay una forma de editar un PDF y convertirlo en Word, pero esa no me la puedo. No. En este caso, solo vean el manual, ¿verdad? Sí, pueden poner una pantalla a la par de la clase y ahí lo están viendo. O pueden imprimirlo, como ustedes lo deseen. Si lo imprimen, es un poquito más fácil, porque ya en el papel, ya pueden ir ustedes escribiendo en el papel, ¿verdad? No digital, sino que en el papel. Y si no, pues como les digo, para que no les cueste, porque lo vamos a ver en clase, van escribiendo en su cuaderno, ¿sí? ¿Sí me entiende cómo podemos hacer? Para que no, porque sí, ni yo no puedo escribir aquí, no me deja escribir, ¿verdad? Entonces, pero sí tengo mi manual. Aquí tengo mi manual, ¿verdad? Y ahí puedo escribir yo. Entonces, pueden hacer eso si ustedes quieren. Dimas, ¿una pregunta extra? No, pregunta no, sino solamente para alguien estaba preguntando por ahí si se puede editar. Okay. En el PDF está acá en la pantalla, pueden ver donde dice archivo, edición, ver, firmar, ventana y ayuda. Entonces, se hace clic en firmar y luego le va a dar una opción que dice firmar y rellenar. Y le da clic en firmar y rellenar y eso le va a aperturar un cuadro de diálogo donde va a poder editar en las partes que usted lo desee del PDF. Vaya. Dima, me hace un favor, ¿cree que lo que me acaba de decir me lo manda también al grupo de WhatsApp? Claro, con gusto. Por favor, gracias. Thank you very much. Ok, entonces vamos a pasar lista. Alejandra. Present. Ok, good. Voy a pasar el último listado a veces de arriba para abajo y a veces de abajo para arriba. Hoy voy a comenzar de arriba para abajo. Y cuando me digan present, ya pueden desconectarse, ¿sí? Ya me dicen good night, goodbye, see you tomorrow, ¿ok? Beatriz Adriana. Brandon. Ok, thank you, goodbye. Have a good night, Brandon. Salvador Chamba. Present. Good okay, night, teacher. Good night. Carmen. See you tomorrow. Present. Okay. Goodbye, Carmen. Edwin. Present, teacher. Good. Iris. Hi. Goodbye. Present. Okay. Good night. Janice. Good night. Dimas. Present. Good night. Good night. Jose Mario. Present. Good night. Okay. Good See night. Ya. Juan. Good night. Juan. Present. Good night. Okay. Good night. Mario. Present. Good night. Good night. Marlene. Present. Good night. See you tomorrow. Nilton. Present. Okay. Goodbye. Bye bye. Rodrigo. Present. Goodbye. Goodbye. Romeo. Present. Good okay. night. Good night. Sara. Present. See you Good. Tomorrow. See you tomorrow. Alejandra está por ahí, Alejandra. Alejandra. Se me Hola, acá sí. estoy. Ah, vaya. Estoy. Perdón, ya me he afligido. Ok, no. Thank you, Alejandra. Ya vamos a la clase, oye. Okay. Está bien. Ok. Esmeralda. Present. Good okay. night. Good night. Marcela. Marcela. Present. Good night. Good night. Ok. Bye bye, everybody. Have a good night. Pasen todos buenas noches. See you tomorrow. Bye bye. Ya pueden desconectarse, ¿sí? Ok, solo me quedo con Alejandra.
Ok. Romeo, ya le tomé la asistencia, Romeo. Sí, va. Ok, good. Thank you very much. Ok, Alejandra, it's a pleasure. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció la clase? Bien, todo bien. Bien, bien. Ah, ok, muy bien. Sí. ¿Ya había tenido clases virtuales o es la primera vez? Solo de la universidad. Ah, ok. Ah, ya está acostumbrado, entonces. Sí. Solo licenciado, sí. ¿Verdad? Es más complicado porque a veces los grupos son más grandes. ¿En qué universidad está? En la Universidad Luterana. Ah, Luteranas. Quiero ver, queda por la cascada. No, por San Jacinto. San Jacinto. Ah, bueno. Sí, sí. Muy bien. Excelente. Entonces, que siga estudiando, ¿verdad? Y que esté practicando inglés. Muy bien, la felicito. Sí, sí, desde hace tiempo quería, o sea, solo el poco inglés que sé es así por videos, libros, cosas así, familiares, que a veces nos ponemos como a practicar algo, pero ya en sí clases propiamente no había tenido. Sí, la de la escuela, ¿verdad? Muy bien, entonces le voy a dar, antes de terminar el curso, perdón, la clase, quisiera darle algunas recomendaciones para que practique un poco más el inglés, ¿vale? Para comenzar, no es que el inglés sea tan difícil, no es que sea tan difícil, sino que usted tiene que estar en contacto, ¿verdad? Si es posible todos los días de inglés, ¿verdad? Y entre más contacto esté, más rápido aprende. Entonces, hay varias herramientas. Le voy a mandar al grupo, voy a mandarle tres sitios para que usted practique, ¿sí? Ok. No le puedo decir el nombre por cuestiones de derecho, ¿verdad? Pero sí, en el grupo de WhatsApp sí le puedo mandar los nombres de los sitios. Ok. Uno de gramática, muy bueno de gramática, el otro es de sitio de sitios, le llamo yo, porque ahí convergen todos los sitios de inglés, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí le voy a dar ese el nombre, y el otro solo es de música, es un juego de música, le ponen la letra de la canción, si usted va adivinando, le van dando puntos, ¿verdad? Obviamente canciones en inglés, ¿verdad? Muy bien, otra opción es YouTube. En YouTube hay, le digo porque es un sitio internacional, no creo que nos demanden si se menciona el nombre. En YouTube hay letras de canciones, hay audiolibros, usted le pone audiobooks, audiobooks, y ya le aparecen varios libros en inglés, de niños, de libros sencillos, de lecturas sencillas como Tom Sawyer, El Principito, ¿verdad? Hay obras así sencillas, ¿verdad? Y hay otras de superación, otras de misterio, etcétera, más complicadas, ¿verdad? Pero usted que está aprendiendo, pues le recomiendo un libro o algo pequeño. Y usted pone el audio y está escuchando, puede hacer otra cosa, ¿verdad? Puede hacer la limpieza en casa o lo que usted quiera y ahí está escuchando, ¿sí? Sí. Ah, esas son de las otras opciones. Dentro de YouTube también hay letras de canciones. Usted pone la palabra. Las que más a veces suelo escuchar canciones. Sí, bueno, hoy modernamente ya casi no me apoyo los nombres, ¿verdad? Porque yo soy de la otra época, pero por ahí están los más conocidos como Adele, bueno, varios músicos, ¿verdad? Entonces usted solo pone el nombre del músico y le pone la palabra lyrics, letras. Uh-huh. Le parecen los videos con letras, ¿sí? Sí. Ok. Y otra recomendación que le voy a dar, Alejandra, es que por lo menos, vaya, con las canciones puede escuchar una canción semanal, ¿sí? En el caso del que yo le voy a enviar la canción, puede escoger usted esa si quiere, ¿verdad? Si le gusta. O buscar una en YouTube. Y la otra recomendación es que vea una película semanalmente. Una película semanalmente, ¿sí? No necesariamente de una sola vez, ¿verdad? Puede verla por partes. Y le recomiendo que sea de muñequitos, ¿sí? No de acción, ¿verdad? De acción no, porque va a aprender a decir malas palabras en inglés. No, ¿verdad? Sino que tiene que ser de muñequito. No sé, Toy Story, Shrek, Enredados, La Era del Hielo. Y
tantas películas, ¿verdad? Hay opciones, puede verla en Netflix, en Disney, puede verla en CDs originales de los que sí. Ven en el centro, ¿verdad? Okay. De dos dólares. Sí, sí, originales, ¿no? Y ahí aparecen el caption o subtítulos en sí. Inglés. No hay español. Yo, la mayoría de las películas las veo así, con subtítulos. A veces me pongo atención a la película, sino que voy viendo los subtítulos. ¿Pero en inglés? Sí. Ah, okay. Uh-huh. Muy bien, entonces ahí tienen la recomendación, ¿verdad? Y, gracias. Y todo está tiempo, pues, ¿verdad? Que es lo que más falta, ¿verdad? Porque a veces hay tantas cosas que hacer. Entonces, son mis recomendaciones. No sé si quisiera que le repasara algún tema del que vimos ahora o alguna otra pregunta que usted tenga. ¿Otro tema? En lo que me suelo confundir es en lo de en los plurales, ajá. Los que llevan y los que no llevan a y an. Ah, muy bien. Fíjese que vamos a ver los plurales regulares e irregulares, pero en general, déjeme ver si le comparto aquí un archivo de Word para que le pueda escribir. Permítame un segundo. Ok, compartir. Porque sí entendí que los nombres singulares que llevan antes una consonante son los que se ocupa A. Sí, correcto. Los que antes de una vocal llevan AN. No son los nombres singulares. Sí. Los que no llevan S, digamos. Vale, entonces le voy a poner aquí. Sí, muy bien. Singular en plural, permítame, lo voy a hacer un poquito más grande porque. Okay. Sí, así se ve. Soy grande la pantalla. Es que. Fíjese que me aparece ahí el whiteboard, ¿verdad? Pero nunca lo he podido usar y siempre me da dolor de cabeza, así que mejor uso el Word ahí. Entonces siempre lo agrando. Pero sí lo alcanza a leer, ¿verdad? Sí. Vale, entonces singular siempre va, obviamente solo es uno. Entonces, sí. A cat, por ejemplo. Uh-huh. A dog. A doctor. Etcétera, etcétera. Ok. En este caso significa uno, ¿verdad? Hay otra forma de poner uno. Puede poner así. Permítame. Puede poner one. Esta es otra opción. Pero normalmente usamos el artículo, que es a, ¿verdad? Y usamos el a para decir que es un gato. Y aquí, ¿sí? Empieza el nombre con una consonante, como usted me dijo, ¿verdad? Uh-huh. Dog. A doctor. Ahí estamos. Entonces decimos a cat, a dog, a doctor. Luego tenemos que es la misma palabra, solo que se usa an, ¿verdad? An umbrella. An athlete. An apple. An apple. Sí, muy bien. An apple. Y entonces todas estas comienzan con vocal. Una vocal, vowel, ¿verdad? Ya sabe que en inglés, al igual que en español, solo hay cinco vocales, ¿verdad? Uh-huh. A, E, I, O, U. Y entonces cada vez que comience, pues decimos an. Ahora bien, ¿cómo identificar y cómo no equivocarse? Ponerle un A a un, a un nombre que sea plural. Simple y sencillamente, ¿verdad? Si decimos doctors, se va a fijar usted que al final hay una S. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ya? En el caso de secretary, esto lo vamos a ver después, pero se lo voy a adelantar. En el caso de secretary, le cambiamos la Y por I latina y luego le agregamos ES. Entonces decimos secretaries. ¿Ok? Y hay otra regla también. Reloj, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo pluralizamos reloj? Watch. Hay ciertas letras que en lugar de agregarle ES, le vamos a agregar ES.
Y entonces vamos a decir watches, ¿sí? Okay. Y tenemos, esto lo vamos a ver después, pero como le digo, se lo estoy adelantando. CH, SH, O, X, S y Z. Todos los nombres que terminen con esas letras, en lugar de agregarle S, le vamos a agregar S. Y tenemos, aquí tenemos un sinnúmero, un gran número de nombres irregulares. Por ejemplo, child, children. Goose, ganso. Geese. Buey, ox, oxen. Mouse, ratón, mice. Person, people. Diente, teeth, no, perdón, tooth, teeth, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son irregulares. Entonces, siempre que usted esté enfrente de uno de estos plurales, la mayoría, el 99%, Alejandra, es aquí. Solo le agrega ese, al 99%. Estos son como que salen del guacal, ¿verdad? Sí. Entonces, estos de children, goose, ox, mouse, person, too, esos se agregan. No, con... no, nunca vaya a ser esto. Ah, doctors. ¿Sí? O and doctors. ¿Sí? Jamás, de los jamás se vaya a hacer eso. O aquí, ven, estos irregulares. Nunca me lo voy a poner an oxen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque okay. Oxen quiere decir bueyes. Entonces, okay. No podemos decir un bueyes. ¿Sí? Entonces, lo único que tiene que usted fijarse es que el nombre esté en singular o plural. Si está en singular, an. Y si está en plural, no le pone nada, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Ok. Bien. Igual, todo esto que está ahorita estamos viendo, pues queda grabado en el video. Y ya cuando esté subido el video, usted misma se va a poder ir a ver mañana, ¿verdad? Ok. Este mismo video, ¿sí? Bueno. Good. Any extra question, Alejandra? I don't have any questions. Okay, good. Thank you very much. So, no, I hope to see you tomorrow. It was a pleasure, Alejandra. Have a good night. Good night. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.